amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Entrevista con Luana Gardi. Y bueno, hoy me congratulo muchísimo de tener aquí a mi querida Patti Murcia. Gracias. Astróloga, vidente, sanadora, especialista y muy espiritual, un ser muy espiritual lleno de luz y que prodigas a la gente muchísimas herramientas para que salgan adelante. Patti, te quiero muchas recibir gracias. Con un muy fuerte aplauso. Todo el staff aquí te va a aplaudir. Gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí contigo y compartiendo, y les he traído varios rituales. Sí, padrísimo, porque como vemos, estamos platicando ahorita fuera del aire que todo este 2013 viene un poco atropellado para todos nosotros. Es un año de pruebas, muchas pruebas. Es un año, es el año de la serpiente, es un año de pruebas. El número 13, bueno, es el año de la transformación. Sí. En el tarot, el número 13 corresponde a la carta de la muerte. Y no quiere decir que vayamos a morir, ¿verdad? No, pero hay muchas maneras de morir. Sí, sí, sí. Es un renacimiento, es una regeneración en general del mundo, de la sociedad y de México. Entonces, pues hay que estar al 100% con las pilas cargadas, Luana. ¿Para qué? Para que, pues, los alcancemos nuestras metas. Fíjate que al principio del año, seguramente muchos de tu auditorio y cada uno de nosotros también hicimos una larga lista de propósitos, ¿no? Ah, sí, yo, bueno, tengo todos los propósitos. Ahí tengo la lista, pero no he cumplido. Creíamos que íbamos a bajar de peso, hacer ejercicio, conseguir un aumento de sueldo, comprarnos la camioneta, etcétera. Pero estamos ya en el séptimo mes, Luana. ¿Y qué ha pasado con esas metas y con esos propósitos que nos hicimos al inicio? Pues están guardados. Están guardados con candado y llave. Sí, claro. No los volvimos a abrir, ya no volvimos a hacer una evaluación, tal vez no le pusimos fecha, sí. Tal vez no los programamos y seguramente no los hemos alcanzado, entre otros factores, por falta de energía. Si nuestra energía está baja, Luana, está comprobado científicamente que incluso nos podemos enfermar, pero pues no podemos hacer, alcanzar precisamente lo que fíjate nos que te iba yo a interrumpir tantito, porque efectivamente yo creo que en este año más que nunca me han referido muchísimas personas que están alrededor de mí y muchas familia, por ejemplo, sí. Esta falta como una fatiga crónica. Sí, fatiga sí. Crónica, o sea, es falta de energía, pero también es falta de como una fatiga crónica, que como que te sientes pesado, cansado, con ganas de salir a pararte y salir, sí, a acabar con el mundo, ¿no? Es que este entonces, año ha sido como subir una cuesta así a marchas forzadas para la mayoría de las personas. Por eso he traído este ritual que nos favor. Va a servir para cargar nuestra energía nuevamente, para que de aquí a diciembre, que ya estamos a la mitad del año, alcancemos eso que nos propusimos. Uh-huh. Y si te fijas en los ingredientes, de hecho, yo el 90% de las recetas que traigo, bueno, he traído 3 recetas, pero en general, de todas las recetas que yo trabajo y les sugiero a mi público, el 90% son instrumentos, ingredientes que los encontramos en tu cocina o en cualquier lado. Es lo que estaba viendo, ¿sí? Lo más sencillo del mundo, sí, ¿no? Y que no hay que comprar tal vez muchas cosas fuera de lo que es esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cualquier persona lo pueda hacer. Están al alcance de la mano de cualquier bolsillo, como decimos acá en México, ¿no? Así es, y es que recordemos que dentro de nosotros siempre hay un mago. Todos podemos hacer magia. ¿Qué es magia? Bueno, hay muchas definiciones de magia, pero magia es la capacidad que tiene el ser humano de transformar un deseo en realidad. Todos deseamos, todos tenemos aspiraciones, todos queremos mandar a nuestros hijos al extranjero, tener un mejor casa, tener un mejor carro, ganar más dinero, sí, tener sí. la gerencia, la dirección, los actores que nos den esos papeles que tanto estamos deseando, ese los cantantes que nos contraten que mucho, que te graben los discos, bueno, y esas aspiraciones son sueños si nada más se quedan en sueños. ¿Cómo los podemos convertir en realidad? Lógicamente que trabajando, disciplinándonos, pero poniendo a nuestro servicio los ingredientes o los elementos que constituyen el universo, como es el agua, como son las velas, es el fuego, claro. El incienso, que significa el aire, y también la tierra con las plantas, las semillas que tienen poderes mágicos. Y entonces por eso yo creo que si nosotros amalgamamos todos estos 4 elementos y lo sincronizamos, vamos a obtener un resultado, y ese resultado se llama magia, que es alcanzar lo que nosotros nos hemos propuesto. Qué lindo, Patti. ¿Sí? Y ahorita estábamos platicando que obviamente aquí traes una serie de cítricos, miel, polen, uh-huh. Y un jabón, si no me equivoco, de cítricos. De cítricos una también. Campana y agua. Y agua. Bueno, este es un bálsamo y nosotros vamos a utilizar estos ingredientes que mencionó ahorita Luana, los cítricos, como es la toronja, la mandarina, la naranja. Y le vamos a poner miel. Esto es un baño de cítricos. Ustedes se pueden bañar con un jabón de cítricos también, como el que yo he traído ahí, ¿sí? O con un jabón neutro.
Siempre que vamos a hacer un ritual, podemos bañarnos con un jabón neutro, precisamente para no desarmonizar la energía. Y si no, con el jabón que le corresponda. Después le vamos a poner... ¿De acuerdo con cada signo? Con cada propósito. Ok. Luego le vamos a poner un poquito de polen, ¿sí? Algo de bálsamo. ¿El bálsamo de qué está hecho? El bálsamo, este bálsamo tiene varias lociones. Y tiene el agua, que es la materia prima de esto. No es un agua común y corriente. No, huele tiene rico. Tiene agua bendita, tiene el agua de San Juan que acabamos de recolectar, el agua del equinoccio y el agua solarizada. Mira, si gustas este... No, sí huele muy rico. Y la loción de frutas verdes. Mm. Entonces se pone esta loción y vamos a utilizar aquí el sonido, ¿verdad? Vamos a hacer una limpieza con el sonido, armonizamos y nosotros visualizamos y le podemos pedir a nuestros seres y guías de luz, ¿verdad?, que energeticen y pongan sobre estas frutas, sobre estos elementos naturales, toda su energía, ¿sí? ¿Para qué? Para que alcancemos nuestras metas, recarguemos nuestras pilas. Se van a bañar ustedes como de costumbre y dentro de su regadera van a frotar su cuerpo con cada una de estas frutas. Aparte huele riquísimo. Uh-huh, claro. ¿Sí? Y van a enjuagarse, ya todo esto se desecha, todos los residuos, porque van a utilizar todo lo que es la fruta con semillas, con cáscara, tal y como está aquí. Uh-huh. Y ese zumo todo nos va a estar dando una energía porque nos va a estar limpiando nuestro campo áurico. Terminado este baño, pues no, nos vamos a enjuagar con agua normal de nuestra regadera. Uh-huh. Y al finalizar vamos a cubrir todo nuestro cuerpo con un rocío de este bálsamo. Si hay gente que no tiene el bálsamo que tú trajiste, ¿qué pueden utilizar? Pueden poner, si tienen y recolectaron el agua de San Juan, adelante, pero si no, agua bendita. Y si no, en la luna llena, yo les recomiendo que pongan un bol con agua normal de la llave común y corriente o agua mineral. ¿Sí? Y la van a poner a la luz de la luna haciendo una invocación, ya sea a los ángeles, a las diosas, a Dios Padre, etcétera, a una divinidad para que sobre él se derramen todas esas bendiciones. Y esta es un agua energetizada. Claro. También podemos utilizar el agua solarizada, es decir, el agua que nosotros ponemos en un recipiente a que capte toda la energía del sol. Muy bien. Y entonces en algunas lunas especiales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, la luna llena es muy buena para el agua de la luna. Pero, por ejemplo, en el solsticio de verano, en el equinoccio de primavera, en los cambios de estación. Sí, sí, sí. El agua del Día de los Ángeles del 29 de septiembre, que ya estamos a 2 meses. Ah, pero también se puede también empezar a preparar el agua, solarizarla y la van a tener reservada. Y esa agua los puede servir varios meses para utilizarla en todo este tipo de rituales. Entonces, como ustedes ven, son ingredientes, son elementos que ustedes los tienen en su casa o los pueden preparar de manera pues muy sencilla. Entonces, este es un ritual. Ahorita vamos a poner los ingredientes en pantalla. Un ritual para volver a energetizarnos y limpiar nuestra aura. Y limpiar nuestra aura. ¿Cada cuándo lo tenemos que hacer, Pati? Pues cada vez que ustedes se sientan tristes, desenergetizados, después de como depres, con depresión, con tristeza, porque recordemos que los cítricos, todas estas plantas que yo he traído aquí, están regidas por el sol. El sol nos habla de lo que es la fuerza, la energía, el dominio, el control de nuestras propias emociones, la fuerza, el coraje, el arrojo. Entonces, cada vez que nosotros andemos con la batería baja, lo podemos hacer. ¿En qué luna? Ya sea que lo hagamos en cuarto creciente o en luna llena, nos va a dar muy buen resultado. Muchísimas gracias, Pati. Ahorita regresamos, amigos. Estamos con Pati Murcia platicando de rituales. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Amigos, y ya estamos de vuelta platicando con Pati Murcia. Y ahora, bueno, traes otros 2 rituales, Pati. Así para es. Nuestros amigos y obviamente para mí también. Sí, aprovecho, para, ¿no?, todos los que nos estén viendo. Le pido raya a la carreta, sí, claro. Estos rituales son rituales de magia blanca. Y bueno, muchas de las personas, fíjate, Luana, que tú has de estar enterada, que 4 de cada 5 personas van a trabajar
sin querer ir a trabajar. Sí, qué horror. Porque están haciendo una actividad que no es lo suyo, no están dentro de lo que es su misión. Sí, sí. Y sobre todo, tal vez seguramente, no van a tener una remuneración adecuada. Sí. Entonces, este ritual es para conseguir un empleo, y es un empleo bien remunerado. Ay, a ver, chicos, todos pónganse cerquita. Su carrera, su oficio, y obtener una remuneración adecuada. Y para realizarlo, vamos a necesitar un plato de barro, que el barro es la fuerza de la tierra, nos va a traer ese empleo bien remunerado, un bolillo, que significa la abundancia y es el pan nuestro de cada día, un poquito de leche, miel y polvo dorado y plateado. Por ahí. ¿Necesitas la miel? La miel, sí. Pásenme la miel, chicos. La miel, por favor. De verdad que siempre lo utilizamos. No pasa nada. La leche la vamos a vertir aquí en el fondo del bolillo. Sí. Con el fin de que la vaya absorbiendo. Gracias. Uh-huh. Aquí está. Y gracias. Vamos a poner una cucharadita de miel dentro de este orificio. Ah, por eso tiene... Ah, le haces un hoyito al bolillo. Perdón que lo toque, sí, ¿eh? Tiene sí, un hoyito. Sí. El bolillo, se le metes el dedo. Ah, sí. Y ponemos miel, todo esto aquí alrededor, un poquito más. Aquí estamos manejando lo que es el elemento de la tierra, la leche es el agua, y le vamos a poner grajea para que ese trabajo... Y ya hiciste tu Garibaldi. Sea bien con armonía, y queremos la plata. Recuerden que la magia está llena de simbolismos. Esa es diamantina dorada, plateada, perdón. Pero también queremos el oro, ¿no? Entonces, oro y plata para nuestro empleo bien remunerado. Y la alegría, o los chuchitos que me decías de Garibaldi, es precisamente para que ese ambiente de ese empleo sea armonioso. Y aquí tengo tres velas, una dorada, plateada y de cobre. Nos está hablando... Perdón, sí, nos están hablando el poder del sol, la dorada, el poder de la luna, la vela plateada, y la vela en color cobrizo nos habla de la tierra. Uh-huh. Y entonces vamos a encender primero la vela... Te ayudo, Pati. Gracias. La vela dorada, y si aquí me haces favor de encenderla, y pidiendo y visualizando, podemos encomendar esto al arcángel Jeudiel, que es el arcángel de la abundancia, para que nosotros obtengamos un empleo bien remunerado, donde podamos ejercer nuestra carrera, nuestra profesión. Esta vela se va a concluir, puede durar varias horas, 3-4 horas. Al terminar esta vela dorada, que significa el poder del sol, vamos a encender la segunda vela, la plata. Y después, la última, la vela color cobrizo. Terminado esto, Luana, ¿sí? Se retiran los desechos que hayan quedado aquí de parafina, okay. Lo que hay, porque esto ya se consume. Y con este bolillo, ¿qué se hace? Este bolillo no se desecha como si fuera basura, sino que lo podemos llevar al pie de un árbol, o incluso algunos los ponen en un papel de estraza. Este bolillo ya ha estado embebido con la miel, la leche y los chuchitos. Y se le va a dar gracias a Dios, gracias a la divinidad, al ángel, a sus guías, a sus seres espirituales, y gracias por lo que ya hemos obtenido, y ahí se deja. ¿Para qué? Para que esta energía se circule y esto sirva de alimento a los pájaros o a la fauna que tengamos nosotros en un jardín, en un árbol, etcétera. Puede ser en el jardín de nuestra casa, puede ser fuera de la casa, porque nosotros vamos a atraer. Sí. Y ustedes ven aquí que hay unas llaves. Estas llaves, que es una dorada y una plateada, para abrir unas puertas hay muchos métodos, ¿verdad? Sí, claro. Desde ganzúas, hay quienes decían, pues yo la tiro a patadas. Bueno, el método más rápido y más sencillo es que es tener una llave. Con estas llaves se abren los caminos, Luana. Sí. Son unas llaves dorada y plateada porque una simboliza el sol. El sol, acuérdense que es la fuerza, la energía, simboliza el padre. Y la madre es la luna, entonces la otra va en plateada, pero juntos... Padre y madre hacen la unidad, el sol y la luna, ¿sí? Y entonces estas llaves que están aquí unidas con un moñito rojo, se pueden velar. ¿Qué quiere decir velar? Que las vamos a poner aquí a un costado de nuestro bolillo, en todo este proceso, en todas estas horas de velación, y va a captar la energía del sol, de la luna y de la tierra. Y estas llaves después la persona las vamos a traer en nuestro bolsillo izquierdo, sobre todo cuando van a ir a una entrevista, para abrirse los buenos caminos. Okay. Y estas llaves me voy a permitir obsequiártelas. Ay, gracias, Pati, muchas gracias. Y este ritual ustedes lo pueden preparar para ustedes mismos,
para un hijo, la madre se lo puede hacer un hijo, la esposa al marido para que le den ese aumento, lo que él quiera, ¿verdad? Chambas novelas. El trabajo nuevo que está requiriendo. Y entonces, si prendes tus manos. Ay, muchas gracias, claro que sí. Y puedes cerrar tus ojos. Te lo recibo con mucho cariño. Y mentalmente visualizar tus manos abiertas, y yo voy a hacer aquí la endonación, y se dice que en el nombre del Padre, del Hijo, invocamos la divinidad y la deidad de Jeubiel, para que sea este arcángel quien posa en las manos de Luana Gardi el buen empleo, que en menos de 4 horas, 4 minutos, 4 segundos, abiertos queden las puertas laborales para tu pequeña hija, levantada sea tu economía, alcanzadas sean tus metas, en buen armonía. Dios Padre, Dios Hijo, así es y hecho está para bien tuyo y de tu familia. Muchísimas gracias. Sí. Y esto mismo ustedes pueden hacer con su esposo, con sus hijos, con una amiga y nosotros mismos, ¿no? Podemos tener esta velación con el bolillo. Sencillo, barato, efectivo. ¿De dónde resultado. Consiguen las llaves? Te iba a preguntar. Bueno, las pueden conseguir en... ¿Contigo? En Tarot Nirvana, conmigo, con Patty Murcia. Pueden comunicarse con nosotros. Nos pueden buscar en el Face como Patty Murcia. Y ¿puedo dar mis teléfonos? Por supuesto. En el 8590-8606. O nos comunican también al 3330-8787. Y ahí tenemos todos los productos y algunos elementos más, ángeles, magia celta, chamanismo y feng shui en Tarot Nirvana. Muy bien, tenemos otro ritual, Pati. Otro ritual rapidísimo para el amor, porque el dinero es muy bueno. Porque déjame decir que nos quedan 2 minutitos porque tenemos un invitado también que es familiar tuyo, que es Hugo Murcia, que es un tarotista maravilloso. Gracias, sí. Lindo, que también he tenido oportunidad de tenerlo aquí. Y bueno, quise invitarlo porque me va a hacer un obsequio. Ay, sí, no quise invitarlo bien. Por eso, ¿eh? Quise invitarlo para que toda la gente sepa. De verdad, a mí me dejó sorprendido una vez lo que es el tarot, sí, ¿no? Sí, es impresionante, sí. Impresionante. Es. Pues este ritual, porque el dinero es muy bueno y a todos nos hace falta, pero el amor sin dinero, o más bien el dinero sin amor, bueno, ese es el complemento, ¿no? Así entonces, es. Entonces vamos a necesitar una manzana roja, la cual ya hemos ahuecado. Vamos a poner un poquito de miel ahí en el centro. Un cuarzo rosa. Ah. Un poquito de grajea, otra vez. De chochitos. De chochitos. Canela. Canela. En polvo. Que nos da lo que es la pasión, la injundia, el amor. Eso a mí me encanta. Nos puede servir muy bien para volver a reactivar a su esposo, señora, que a veces los señores andan medio distraídos, ¿verdad? No hay que darles oportunidad de eso. Y aquí, como si fuese un candelabro, vamos a poner a otra vez la vela roja. Y esto se enciende en un plato de barro. Hagan esto cuando aquí en lo de la vela, en el cuerpo de la vela, hay que escribir. Podemos anotar en nuestro nombre y el nombre de la pareja. Y muchos dirán, Pati, ¿y si no tienes quiero... ganas con alguien y no es tu pareja necesaria? Bueno, ese es otro tema. ¿Ah, sí? Pero, ¿por qué? Porque aquí... lo digo porque sí, así pasa, da, ¿no? Sí, se da. ¿Cómo no? Bueno, si tú tienes tu pareja, le anotas a tu pareja y a esto lo vamos a energetizar. Pero si no hay pareja, le podemos poner la pareja ideal. Ahora, pueden hacer una travesura, como dice aquí Luana. Ajá. Y le pueden anotar, a ver, tal vez no funcione. Tal vez no funcione. Recuerden que todo esto va de acuerdo a lo que es la naturaleza, las leyes divinas. Y si algo no es de nosotros, pues muy difícil lo va a hacer, ¿verdad? O puede ser por un momento nada más. Bueno, pero por un momento ya, te la pasas. Por un momento. Y después, bueno, goodbye, adiós. Pati adorada, muchísimas gracias por gracias haber estado ti, aquí en el programa con nosotros. Obviamente seguimos, nos falta un bloque donde va a estar Hugo Murcia aquí con nosotros. Y vamos a volver a ponerte ahorita todos tus datos en pantalla para que la gente que esté interesada, por supuesto, que te busque. Que muchas te busque. Gracias, muy Luana. Buena, vidente, astróloga. Gracias. Y manejo toda la magia blanca, unas conferencias hermosas que da. El 29 de septiembre, el Día de los Ángeles, vas a tener una. Un curso. Sí, de ángeles. Y pueden ir apartando su lugar. Es domingo, es un curso que dura de las 10 a las 3 de la tarde y les incluye una limpia, limpiamos a todas las personas. Pues a lo mejor voy yo, eso sí te lo garantizo. Sí, pues me sería un honor tenerte por ahí. No, hombre, incluye lo que es la meditación, el curso, los apuntes. Se les obsequia un ángel de este tamaño, todo programado. Vayan, visítenos y seguramente les va a encantar. Amigos, los teléfonos de Pati están en pantalla y ahorita regresamos aquí un poquito más de entrevista con Luana Gardi.
Gracias, mi Pati adorada. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos. Las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos. Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y amigos, ya estamos de vuelta en ese tercer y último bloque. Como les comentaba, está aquí Hugo Murcia. También te recibo con un aplauso. Gracias. Por favor, aplauso. ¿Cómo estás, Huguito? Tarotista maravilloso que nos trae aquí unos sirios con las cartas del tarot. Muy bien, Lona, muchas gracias. Qué gracias bueno. Por invitarme. No, hombre, ¿de qué? Al contrario, muchas gracias a ti. ¿De qué nos sirven estos sirios? Cuéntame un poquito. Pues mira, los sirios que traigo ahorita están... los colores es importante, los colores y también las calcomanías que traen, porque traen finalmente... las calcomanías de los arcanos mayores más importantes. Energía para prosperidad, éxito, fortuna, dinero, amor. Lo que finalmente es la búsqueda interminable de los seres humanos, que finalmente es la felicidad. La felicidad. Entonces, el tarot, que de alguna manera es un elemento de adivinación sumamente importante, sabiéndolo utilizar, claro, utilizándolo de manera correcta, nos puede ayudar increíblemente en nuestra vida. Dirigirnos, para guiarnos sobre todo. Es una guía, ¿no? Principalmente es una guía. De hecho, el tarot como tal, o precisamente estos sirios que traen a los arcanos mayores, arcano viene del latín arcanum, que significa medio, misterio, representación de las, claro, cosas. Porque de algún modo dice uno, bueno, el tarot es el mismo, el tarot está conformado de 78 cartas, uh-huh, y tú puedes ver a una persona que te lee completamente diferente a otra con la misma herramienta. No, y aparte de tarot, diferentes, ¿no? Sí, claro, hay diferentes. Infinidad de tarots, ya, de hecho... Pero también tiene mucho que ver la intuición de cada uno de ustedes, ¿no? Por supuesto. Yo creo que... Sí, eso es básico. Es la herramienta principal. Hay significados básicos de todas las cartas, uh-huh, pero de algún modo la combinación de las cartas, a quién se lo estás leyendo, no es lo mismo, la energía de la gente. Sí. Hay gente que te va a consultar y que está completamente bloqueada. Entonces, sí, de pronto... Son escépticos, por ejemplo. O sea, que te están como probando también, ¿no? De alguna manera. Algo curioso ahorita que dijiste eso. Es más fácil en ocasiones leerle a un escéptico, uh-huh, que a una persona que que se la sabe de todas. Que está bloqueada, ¿no? Ajá, sí, claro. De veras, porque, digamos, en alguna ocasión a mí me pasó que tuve la oportunidad de leerle a una persona que prácticamente fue diciendo, yo no creo en esto, ¿no? Ajá. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque, digamos, llega alguien así y de pronto me encanta ver su cara cuando empiezan a salir todas sus cosas, ¿no? Los trapitos eso, al sol. Sí, eso es bueno. ¿Pero qué es el tarot? ¿Un medio adivinatorio? ¿Es un oráculo? ¿Es una guía para que...? Es una guía. El tarot, conformado así como está, tomando en cuenta tu pregunta, el tarot viene, como te digo, del latín, pero está dividido. Tar significa... real, y ot significa camino. Está determinado como el camino real, como el verdadero camino. El verdadero camino. Hacia la sabiduría, hacia, okay, algo que tenemos. Hacia el conocimiento. El conocimiento, el conocer, el saber, finalmente esa búsqueda interminable de la verdad, ¿no? Así porque es. El tarot se dice que nació que se creó a partir del siglo XV. En 1416 se hablaba de que el conde de Milán había inventado el tarot. Ay, no, pero mucho antes de eso se hablaba de que nació en Egipto. Hace 6,000 años nació, claro, sí, los, claro, egipcios, ¿no? Egipto, y se lo llevaron a Europa. Y dicen las malas lenguas que el tarot fue un regalo de los seres nuestros hermanos superiores a los egipcios, basado en porque Egipto, los egipcios son, sí, son la raza más pegada a los hermanos extraterrestres, ¿no? Es lo que se dice, son hermanos, sí, superiores. Que sí, de ahí se generaron las mezclas, claro, de los hermanos superiores con los terrenales, y es cuando empieza a surgir la raza de los egipcios, ¿no? Así es, así. Entonces, es. Por eso se habla de que el tarot nace a partir del libro de Tot. Así es. Escrito como tal, uh-huh, por el dios de la sabiduría, de la escritura. Y esto data desde el siglo II. Sí, ¿no? Entonces, bueno. Digo, finalmente, como, y incluso como dice Patty,
La verdad es que nadie sabe la verdad, ¿eh? Ah, sí, claro. Eso, nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, es la realidad. Nadie la porque tiene. Bueno, aunque se dice que estuvimos todos por allá en esos tiempos también, pero pues ¿quién tiene la memoria tan fresca como para acordarse, no? Claro. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Entonces, pero... Y también los que tienen muy poca memoria, los que tienen mucha memoria y que estuvieron, pues nadie les cree. Exactamente. Entonces también es el acertijo de la vida. Oye, cuéntame una cosa, ¿para qué son los cirios? Los cirios nos van a ayudar mucho porque dependiendo del color, todos estos cirios traen incluso aroma. Mira, si Huele riquísimo, huele riquísimo todo. Entonces, la canela traen un color que combinado con el aroma y combinado con el arcano que estamos trayendo, por ejemplo, el que tienes tú aquí es el carruaje del triunfo. Ajá. Entonces, este cirio rojo que nos ayuda es de protección, principalmente los cirios rojos. El color rojo te puede ayudar para muchas cosas. Uh-huh. Pero ahorita combinado con este arcano, te va a ayudar justamente a lo que estamos buscando, a tener éxito. ¿En qué? En lo que tú quieras. Esa carta en particular es tan subjetivo tener éxito en todo lo que yo quiera, porque es tan amplio los deseos que uno tiene. Por supuesto, pero justamente es una carta que nos ayuda exactamente para eso. Se abran los caminos. Sí, claro. Que tengas éxito en esos caminos que ya estás recorriendo. Ok. Ajá. Y que finalmente el carruaje, yo muchas veces le digo a la gente, pues ¿para qué te lo explico? Si te digo su nombre como tal, te va a decir prácticamente todo. Es el carruaje del triunfo, ¿no? Claro. Entonces, nada más hay que tratar de acomodarlo a lo que realmente más nos interesa, desde cuestiones económicas, laborales, familiares, en el amor, en lo que quieras, ¿no? Claro. ¿Y por qué son los colores primarios los que tienes aquí? Cuéntame. Mira, finalmente los colores están asociados con un propósito. Uh-huh. Y puede ser para varias cosas. Uh-huh. El blanco te habla de espiritualidad, claro, de limpieza, de la carta de Dios, por ejemplo, es la que está con el color blanco. Uh-huh. La carta de los enamorados en el rosa. La carta de la rueda de la fortuna, que es la que queremos que cambie con un color lila, que es transmutación, ¿sale? Cambios. Es cambio. La carta del sol, que te va a representar el éxito. Uno de los arcanos más importantes o de los mejores de todo el tarot. Claro, lo que mejor te puede aparecer es el carruaje del triunfo, la carta de Dios, la rueda del samsara, porque también es importante, claro, probar. No puedes saber si estás triunfando cuando no sabes lo que es el no triunfo, ¿no? Entonces, de alguna manera también para valorar. Sí, lo disfrutas mucho más. Así es. Nosotros, digamos, de manera conveniente, metemos el sol en un color amarillo para el dinerito, ¿no? Claro. Que vaya, digamos, a la cuestión riqueza, cosas materiales. En este color verde que también nos ayuda para la salud está la carta de la estrella, que es una carta que también puede ayudar mucho porque tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes ese pequeño toque de buena suerte, de brillo, sí, que llames la atención. Sí, qué onda, ¿verdad? El llamar la atención te va a ayudar con tu pareja en el trabajo, en los negocios. Sí, hay personas que se paran en un lugar e inmediatamente llaman la atención. Exactamente. O sea, es muy sabes importante. Que son artistas o que se dedican a algo que no es el común denominador, ¿no? Así es. De esa misma manera, por ejemplo, puede servir, hay una pequeña cura de Feng Shui que se llama un arowana, que es un pequeño pez carpa que está con su cuerpo ondulado. Sí, sí, lo he está visto. sobre muchas monedas. Ese representa, te ayuda mucho para eso. Colocado este año en la zona noreste, te ayuda a que brilles y llames la atención en los negocios. Ahorita que terminemos aquí me dices. Ese es muy bueno también. Yo ahorita, por ejemplo, de Feng Shui también poder utilizar las curas adecuadas en el lugar correcto. A ver si vienes a otro programa también para, claro, platicarnos de Feng Shui y todo lo relacionado, para que las personas sepan, digo, con los elementos que ya tenemos en casa, cómo poder acomodarlos para que nos venga la... Pues para que corra la energía, fluya como debe ser, ¿no? Así es. Porque no hay mucha gente que no cree en el Feng Shui, yo sí creo. Yo sí, claro, absolutamente. Es Oye, ahí tienes un tarot. Aquí tengo un tarot que, bueno, este es mío, pero este tarot, Lana, nos tomamos el atrevimiento... No, está hermoso, ya lo vi. ¿No? Ay, qué lindo. Es un tarot que se llama El Soñador Místico. Está divino. Es un tarot muy bonito. De hecho, te lo voy a sacar para que lo veas. Por favor, está hermoso. Tiene borde dorado. No, está hermoso, hermoso. Y pues, digo, no sé si la cámara lo puede... No, están hermosísimas las cartas. Están de verdad divinas. Este tarot es muy, muy bonito. Aquí mencionamos en el tarot algo bien importante. Aquí, mira, dice libro... Y 78 cartas. ¿Qué es lo que estábamos platicando justamente hace ratito? 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Este está muy bonito, creo que te va a encantar. Este está velado y está preparado. Sí, y me decía Pati, fuera del aire, que está de muy fácil acceso, ¿no? Tú tienes mucha facilidad para todo este tipo de cosas y sé que te gusta mucho. Sí. Por eso te los saqueamos con todo nuestro cariño. Qué amorosos, ¿no? Yo se los acepto con mucho amor. Y te va a ser muy fácil porque es un tarot que gráficamente explica muy bien lo que representa el significado de cada carta. Claro que sí. Y aquí alguno uh-huh. descuidado que dejó su teléfono y seguramente fui yo. Seguro. Sin
No, problema. Les quiero agradecer enormemente. ¿Puedes repetir los teléfonos, por favor, claro para todos nuestros amigos? Están aquí en la calle de Coruña, de verdad, nosotros muy estamos accesible. Estamos en Coruña 260, en la colonia Viaducto Piedad. Estamos muy, muy cerquita del metro Viaducto. Sí. Y nuestros números telefónicos son el 8590-8606 y el 3330-8787. Ahí nos pueden localizar, manejamos todo previa cita. Tenemos nuestras redes sociales como Tarot Nirvana, nuestro Twitter también está Tarot Nirvana 1, nuestra página de internet, espero que ya no en más de dos semanas pueda estar en construcción, puede estar ya pero terminada, pero también va a ser igual Tarot Nirvana, estoy esperando que nuestro servidor se libere. Ah, pero qué bien. Ya pronto vamos a poder tener todo otra vez como ya te vamos antes. A tener los vamos a tener a la mano a Pati y a claro ti. Ay, no, les quiero agradecer enormemente que hayan venido aquí al programa. Y muchas gracias por el tarot, está al verdaderamente contrario, bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias, Hugo. Al contrario, lo gracias, Pati, preciosa, que estás aquí también con nosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Y espero que todo lo que les ofrecemos aquí en Entrevista con Luana Gardi les sea de mucho uso para su vida diaria. Muchísimas gracias a todos los chicos del staff y los esperamos en una emisión más de Entrevista con Luana Gardi. Gracias. Para cruzar los mares.